¿Qué ventajas tienen al final las nubes privadas? Pues tienen más flexibilidad, pero más flexibilidad por el hecho de que se. De que, pero flexibilidad no en el hecho de que puedo escalar cuando quiero y tal, sino flexibilidad de decir, yo, si tienes muy claro lo que necesitas, tienes exactamente lo que necesitas. 20 máquinas, aquí tienes 20 máquinas. Y las voy a tener durante X tiempo. Y sale mejor de precio, ¿de acuerdo? Sale mejor de precio cuando tienes exactamente una cantidad que necesitas a 5 años vista y de ahí no se mueve. Pero claro, esto en un mercado como en el que estamos, las empresas crecen, decrecen. Estamos en un entorno muy cambiante como para que esto sea tan previsible como era hace 20 años, ¿no? Mejor seguridad. Obviamente, no es que sea mejor seguridad, pero vamos a ver, cuanto menos exposición tengas a Internet, pues es mejor. Pero obviamente, en el momento en el que expones aplicaciones desde fuera, desde ahí, que puedan accederse desde fuera, pues ya lo rompes. Y esto es lo que está pasando a la mayoría de las empresas, que les están metiendo por todas partes todo el tema de ataques de. Saldrá de los de, joder, ¿cómo se llaman? De ransomware y todo esto. Vamos, no os podéis hacer idea de la cantidad de clientes que nos vienen porque les ha pasado o porque han visto cómo al de al lado les ha pasado y están buscando soluciones para tener una replicación, aunque sea un backup fuera en la nube. Es que ya no se fían ni de los backups en local de cintas, porque para los que sois un poco más jóvenes, sabéis que se siguen haciendo en muchísimas partes los backups. En cintas de magnéticas. En cintas magnéticas siguen haciendo muchísimos backups en empresas gordas. Y además se aprovecha esa infraestructura existente. Esto pasa muchísimo, porque yo he visto muchas empresas que lo que tienen es CPDs infrautilizados totalmente. Es decir, pues bueno, pues ya que tienes la máquina, te da igual que la CPU sea de 1,7 GHz en vez de 2,5 GHz. Es decir, pues le metes dos CPUs en vez de una y te va a ir bien.